Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Sergio Balleres. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de Magazine Sports en esta edición de Papuro Gallo. No está fácil, ¿eh? No, no, no está fácil porque fueron muchos años, porque se fue un amigo, se fue un maestro y estar aquí esperando verlo entrar. Saludarnos a todos y el abrazo. ¿Y cómo está, don Sergio? ¿Cómo estás, compadre? No está fácil, es un mal sueño. Es una pesadilla. No estoy ni siquiera entrando en la etapa todavía de la resignación. José Andrés Esteves Nieto, el referente informativo de este estado, el ícono del periodismo, trascendió a otro plano, no está más con nosotros, pero se queda su legado, su ejemplo, sus consejos, su guía, su equipo de trabajo, su estudio, todo lo que él construyó a lo largo de una gran carrera en el periodismo. Es un hombre que, al paso de estos días tan difíciles, encuentra uno opiniones unánimes. Y eso no está fácil. Todos lo recuerdan como un gran profesional, un estupendo ser humano bondadoso, un hombre alegre, un hombre que vivió plenitud, un tipo amigo, solidario, que se fue como en los toros por la puerta grande y con pañuelos blancos, el empresario taurino, hotelero, artístico, el hombre de fútbol, el comunicador, tantas cosas para platicar de José Andrés Esteves Nieto que pues el vacío que deja es grande, la tristeza en todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y de convivir con él también. Yo estuve 25 años a su lado. Primero en el Semanario Magazine, después en toda la ruta de Cablecom, en el espacio que tuvo también en Magazine TV, en Televisa. Nos hablábamos, el consejo, cómo está, las buenas, las malas, en sus restaurantes, en tardes de sobremesa platicando de fútbol. Un gran conversador, un hombre muy culto además, un hombre de viaje, un comunicólogo de carrera, egresado del TEC de Monterrey. ¿Cuántas cosas para platicar de don Andrés? Discúlpeme usted, pero me ganó la entrada. Sabía que iba a ser así cuando Ramón me invitó. Sabía que no iba a ser fácil. Como dice don Alberto Cortés, cuando un amigo se va, queda un enorme vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Acá estamos al pie del cañón, como a él le gustaría. Aquí debe estar cercano a nosotros. Y bueno, pues para levantar la cara, para alzar la voz y para platicar de esta gran pasión que tenemos los que estamos en esta mesa de trabajo, el Gallo Blanco de Querétaro. Y voy a presentar a los que me acompañan. Primero, pues el maestro del maestro y el maestro de toda una generación, incluyéndome yo, don Álvaro Rico Cruz, que no necesita más presentación porque es un hombre que, pues simple y sencillamente, es el gran pionero de la radio deportiva en el estado de Querétaro. Don Álvaro, ¿cómo está? Gracias por la presentación, Sergio. Es un momento bastante difícil el que estamos viviendo en este programa, porque pues recordar a Andrés es recordar también una trayectoria, una vida. Y vamos, lo que estimamos Andrés, lo que nos estimamos, la verdad era una estimación mutua, porque pues lo conocí desde muy, muy pequeño, la verdad, desde muy pequeño, desde que ingresé yo en la estación de Radio Ranchito, que después se convertiría en Canal 98 en 1967, cuando él y su papá estaban en lo que era Muebles de ¿Cómo Querétaro, no? exactamente en la esquina de Zaragoza y Corregidora. En esa mueblería fue donde lo conocimos, ¿Cuántos un años chiquillo. tendría, exacto, Un cuántos años chiquillo. tendría, eso va mi pregunta, Andrés Esteves, cuando usted lo conoció? Pues ¿15, no 16? menos, porque si él es del 59, yo lo conocí en el 67, que llevábamos la publicidad de su papá de Muebles de Querétaro y de Mueblería La Española. Tenía 8 años. Entonces era un niño cuando lo conocimos. Y esto, pues la verdad es que nos quiebra la voz, nos hace el nudo en la garganta, porque fue toda una vida con él, siguiéndolo, él siguiéndonos a nosotros. De hecho, ahí lo conocimos, en la mueblería. Ahorita me acordé de los detalles, ¿no? Que a veces llegaba al escritorio del papá, sacaba su billetito,
que te invitó. Gracias, Andresito. <hombre. risa> Lo que gustes. Y bueno, pues él nos ayudó incluso a... Nos allanó el camino para poder cruzar nuestro cable del edificio Nueva York al edificio Querétaro, donde estaba su papá, el casi nuevo Hotel Impala, pasar el cable para allá. Entonces nos ayudó con el papá, sí, papá, dale chance, mira. Nos allanó el camino en muchas cosas. O sea, un niño, Andrés, un hombre, un joven que se forjó en el trabajo. Sí, sí, desde muy chiquito, muy propio. Además, fíjate que él llega conmigo, empieza conmigo. No sé si sea casualidad o no. Estábamos nosotros en un programa que se llamaba Café Deportivo, en lo que hoy es la tienda de ropa que está allá abajo del Impala. Sí. Allá había un restaurant bar. Y su papá, don José, su mamá Nelly, Tony, sus hermanos, llegaban por ahí de las 7 de la noche, que era la hora que empezamos nosotros el programa. Y llegaba, se sentaba y ya se ponía ahí junto a nosotros a checar qué era lo que estábamos haciendo. Y era tanto su entusiasmo que cuando en cortes comerciales decía, oye, fíjate que en España, el Real Madrid, no me digas, Andrés, sí, sí. Ante esa situación me levanté un día y voy a ver a su papá, oiga, don José, ¿por qué no le da chance a Andresito de que nos venga a dar los resultados del fútbol de España? No, señor Rico, ¿cómo cree, hombre, este muchacho? No, dile chance, hombre. No, dijo que no, rotundo. Pero doña Nelly y el mismo Andresito, pues obviamente le insistían, veía ahí que le manoteaban, le insistían. Y finalmente, después de 2-3 intentos, va, que vaya. Muy propio Andrés, recuerdo la primera oportunidad, me habló a las 3 de la tarde a la casa y dice, Álvaro, ya tengo los resultados del fútbol de España. Híjole, Andresito, pues qué rápido, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, nos vemos a las 7. Y el primer programa que... Por eso la carrilla que él mismo aquí ya después la aceptó, no le quedó más remedio, ¿no? Él llegó impecable, traje un saco azul marino, botones dorados, pantalón blanco. Siempre un dandy, ¿eh? Siempre. Sí, no, no. Su zapato blanco con azul, parecía que traía polainas. Y yo me quedé, qué elegante, pero es radio. Sí. Y la verdad es que muy propio, siempre muy propio, muy profesional. Y ahí empezó con nosotros. ¿Nunca más se fue? Nunca más se fue, ya empezó a integrarse conmigo a las transmisiones de fútbol que ya empezamos en 1968 a hacerlas y pues le empecé a dar oportunidad de hacerlo en comentarios y lo hacía muy bien, entrevistas muy bien, muy propio y ya pues igual que empecé yo, a ver Andresita, avéntate 5 minutos. Y 10, y 15, y ya, pues todo un... Andresito. Todo un tiempo, Andresito. Y como Andresito, pues lo seguiré viendo, ¿no? Porque... Sí. Así ahorita, es. Como... Ahorita seguimos con más anécdotas. Maestro Álvaro Rico, entrañable también. Porque somos una generación que crecimos escuchando a esta dupla, a este maravilloso señor que es Álvaro Rico... Y a José Andrés Esteves Nieto, y cuando yo ya podía, yo fui al Estadio Municipal, desde que tenía 5 años, ya los veía ahí abajo, y yo quería también ser como ellos, y un día narrar fútbol, y bueno, pues la vida me permitió conocerlos y seguir su ejemplo. Y hablando de ejemplos y de periodistas jóvenes, aquí está un entrañable amigo también, que ha convivido y que convivió mucho tiempo con don José Andrés en Grupo Radar, Chuchote Muñoz, ¿cómo estás? Maestro Balleres, maestro Álvaro, maestro Enrique, ahora sí, entre puro maestro. En verdad, muchas gracias a Ramón, a toda la producción de Magazine por haber pensado en mí, por haberme invitado. Desde que vi la gente que iba a estar aquí, sabía que iba por ese camino. ¿Qué te puedo decir yo? Yo fueron más o menos 11 años de los cuales estuve trabajando con Andrés. Primero en temas de prácticas, en el tema de deportes, después en la producción ya directamente con él en Radar News, fueron varios años y es para mí una persona, es un maestro, a pocos les digo maestros en esta profesión y él es uno de ellos, se me fue un gran amigo, me duele mucho también decirlo, se me fue un gallo blanco. Una vez justamente esta semana estaba recordando que una vez estaba platicando con él, siempre las pláticas con él, los fines de semana era Chucho, sí vamos a ganar hoy.
Pues yo le sé que le puedo decir maestro, yo creo que sí, pero pues la realidad puede ser otra. Y un día platicando con él así en la cabina de Curra de Radar News, salió de mí decirle, ojalá la vida nos alcance para ver campeón a nuestros gallos, maestro. Dice, Chucho, no quiero otra cosa. Fue lo que me dijo. Mire. No es solamente él, han sido varios gallos blancos los que nos han ido. Lejos de ser un gallo blanco, para mí fue un gran maestro. Lejos de ser un gran maestro, también fue un gran amigo. En varias ocasiones estuvo al pendiente de mí en temas de salud, en diferentes problemas que tuve. Siempre. Un hombre generoso. Muy generoso. O sea, realmente lo que usted escuchaba en la radio, lo que usted veía en la televisión, era también como persona. Era una persona que se acercaba, que se preocupaba. Enojón también tuvimos nuestras discusiones, pero a partir de esas discusiones empezamos a generar una muy buena amistad y realmente deja un hueco que no se va a llenar. No digo que es difícil de llenar, no se va a llenar. Eso que tú comentas, ¿qué tan gallo era José Andrés Esteves Nieto, que fue dueño de este equipo? Exacto. Que le apostó patrimonio, dinero, que le apostó energía a un proyecto que él, junto con otros valientes, ascendieron a Primera División aquella tarde calurosa en Mérida, Yucatán. Y en ese sentido, entre tantas historias y tantos amigos y tantas sobremesas y tantas pláticas, aquí está otro buen amigo de José Andrés Esteves Nieto, un amigo de todos nosotros, un hombre que quiere mucho este equipo, que también el día que se vaya, que espero falte mucho tiempo, se va a ir con la camiseta bien puesta. Ojalá. Acá está el querido, el entrañable ingeniero Enrique Ramírez Segura. Ay, Andrés. No, pues sí. Pues sí. Digo, Andrés, te dije. Sí, muy difícil. Sí, muy difícil. Mira, pues, escucho sus narraciones. A nosotros nos tocó ir a la misma escuela. Entonces, pues yo lo he de haber conocido en tiempo muy similar a don Álvaro. Alvarito, quizá ya por el 69, más o menos. Y la relación se comenzó a dar porque él era el mejor amigo de un primo. ¿Mm? Un primo que era mi homónimo, ¿Mm? Nombre y apellido. Y los dos vivían en el centro de Querétaro, asistían al Querétano, iban a la escuela. Y pues yo me llevaba muy bien con mi primo, por obvias razones. Pues conocí a Andrés desde niños, o sea, te hablo de la primaria. Después, todo lo que ya platicaron, pues yo lo viví desde la tribuna, desde escuchando la radio también. Y recuerdo, pues debíamos haber estado en secundaria cuando ya Andrés narraba los partidos de gallos. Y entonces pues nos unió esa pasión, ya independientemente de la amistad que él llevaba con mi primo, pues después seguimos otra nosotros, pero siempre unidos a través de la pasión del fútbol y de los gallos en específico. ¿Era inquieto desde chavalo? Sí, era inquieto desde chavalo. Es un carrilla. y pues mi primo también lo era, entonces. Los sabrositos. sí, mi primo se fue también ya, él se fue, mi primo se fue muy joven, incluso fueron compadres. Mi primo se fue hace 21 años y tengo muy claro que cuando a mí me avisaron, fue en el 2003, todavía los celulares no estaban desarrollados, y nos avisó un amigo en común de Andrés, de mi primo, y yo todavía pensé que era broma. Y cuando voy llegando a la casa de mi primo Enrique, el primero que sale es Andrés. Y yo creo que estábamos, no sé, a unos 20 metros, y pues yo le hice la seña, y ya nomás me hizo, sí es cierto. Entonces, también esa parte la vivimos muy dura, porque ellos eran, te digo, uña y mugre. ¿Habrá sido el primer gran amigo de don Andrés? Sí, me atrevería a decir que sí. ¿Cuántas anécdotas con él, no? ¿Cuántas sobremesas? Qué gran conversador era, ¿no? No, bueno, la verdad es que, pues, yo digo que lo que nos unió, porque cada quien tomó su camino, y lo que nos regresó a tener alguna relación de amistad, pues era el fútbol. Claro. Él me hizo favor de invitarme junto con Emilio Maxice de directivo al Querétaro del 88.
La verdad que en esa directiva, bueno, había puro peso pesado, créeme lo que, estaban los Ruiz de la Coca, estaba Marco Antonio Lorena Hernández, que era presidente del PRI, estaba, bueno, Andrés, Emilio, mi tío Pepe, que también fue directivo de Gallos, mi tío Pepe era papá de Enrique. Estaba también Ramos, Armando Ramos, creo que ya lo había mencionado. Sí, estaba, ¿sabes quién? El papá del diputado Hospital. Ah, mira. Él era el director de Black and Decker y Emilio también lo había invitado. Ahí, ¿cómo cambian los tiempos, no? Sí. Ahí había mucha directiva. Sí. Que le falta un poquito al equipo de ahorita, ¿no? Yo creo que mucho le falta. Quiero ser respetuoso, sí. Pero esos nombres, sí, esa trascendencia, ese peso específico de tanta gente de fútbol de Querétaro, tan arraigada, que quería y amaba a los colores, a la afición, creo que es lo que adolece hoy. Totalmente. El plantel. Y yo te puedo asegurar que los nombres que te estoy mencionando, disculpen si se me va alguno, seguramente entre Emilio Maxice y Andrés los palomearon. Entonces, te digo, pues para mí fue iniciar oficialmente como directivo de fútbol con Andrés y créeme que fue algo, una experiencia muy, muy, muy agradable, ¿no? De vida, ¿no? De vida. Mire, hay un montón de comentarios. Abraham Ramírez, saludos, maestro Sergio. Ramón Esteves, mi más sentido pésame a tu familia y pronta resignación. Y el recuerdo al señorón Andrés viéndolo en Cablecón con las noticias. Yo llegaba temprano, porque tenía que irme a trabajar y entraba al aire a las 7:45. Y hay un capítulo muy bueno en donde él da las noticias, se arranca y dice, don Sergio, le digo, no, pues ya acabó, ya dijo todo. Ya me voy. Y se quedaba hablando. Yo tenía que irme rápido. Y me sacaba plática y yo le hacía los ojos así, ya me tengo. Y le hacía por abajo. Y se seguía y me dejaba ir como a las 8:15 en vivo. Siempre con mucho respeto, jamás tuvimos un problema, nunca, una discusión de nada. Muchos saludos acá. Lara, saludos a todos. Giovanni Lira, saludos a todos en la mesa. Fuerte abrazo a todos en Magazine Don Andrés, un caballero en toda la extensión de la palabra. Lourdes Vázquez, Tony Montana, saludos Don Álvaro Rico, me remonto a mi niñez. Y Don Andrés Esteves, mi juventud, Dios lo tenga en su santa gloria a Don Andrés Esteves. Luis Guillermo Herrera, abrazo hasta el cielo. Don Andrés, la gente sabe, a la gente de hoy, de ayer, ¿qué le puedes decir? O sea, la gente sabe, la gente conoce y reconoce la trayectoria de un hombre entregado a su pasión de comunicar y por supuesto también a el día a día del equipo, en las horas buenas, en las altas, en las bajas. Recuerdo que el 5 de marzo, después de lo que nos pasó, me habló en la noche, me dijo, ¿cómo está? Le dije, asustadísimo. Platicamos después, siempre la llamada, el momento, vamos. Con Andrés Esteves hay un montón de anécdotas. Un día salimos, yo todavía no narraba para imagen, habíamos descendido contra el Puebla, última jornada, yo me invitó a su platea, estábamos ahí, en zona azul, zona VIP, unos poblanos estaban gritando, no nos cantaban los soles, yo les dije tranquilos, y don Andrés me dijo, tranquilo, don Sergio, no pasa nada. Y otra vez me cantaron un gol aquí, perdimos 3-2, me acuerdo, el Querétaro de Nacho Ambriz. Tranquilo, don Sergio. Cuando ya volteé, ya don Andrés estaba agarrándose a piñas. Ya le habían dado un trompón, ya me paré yo, nos agarramos a golpes ahí. Le dije al de seguridad, oye, sacaron a los poblanos y salimos con el ojo moro los dos. Era bravo, era sí. Encendido, sí. Era muy pasional en todo lo que hacía y eso se reflejaba también en su equipo, en los toros, en la fiesta brava, los boletos para la corrida de diciembre. Y quien no lo conoció no era un señor que se sentaba a dirigir. Estaba en el ruedo, estaba en la taquilla, estaba en la puerta, estaba viendo qué se ofrecía, se organizaba un concierto, estaba por todas partes, tras bambalinas, nos invitó cuando vino el gran Alberto Cortés en el aniversario de Magazine. Siempre pendiente, siempre inquieto, siempre trabajador, Chuchote. En el día a día tú lo veías, daba el noticiero y atendía el teléfono y seguía y se iba a comer al hotel o al restaurante y tenía más cosas y no paraba. Siempre activo, siempre en las mañanas en la llamada, oye, ¿qué hay? Llegaba puntualmente para su noticiero, en los cortes, como tú bien, pues tú también lo conociste perfectamente más que yo. Hay un tema que por eso quiero que nos lo cuentes. Yo nunca hice radio con Andrés Esteves. Nunca coincidí en radio, cierto, nunca estuve en una cabina y nunca narré un partido con don Andrés. Jamás nos tocó, él estaba en radar, yo estuve 10 años, tengo 10 años en imagen, nunca compartimos una cabina.
tuve un paso muy efímero por radar, no sé si un día me presentó, fue más lo nuestro por televisión, pero la dinámica de la radio era otra, ¿no? Era... Y te estaba hablando y estaba viendo el celular y tú... Sí, sí, sí. Y luego, y te seguía la plática, no por estar en el celular o no por estar haciendo otra cosa, se le iba la línea, al contrario, te seguía la plática, te sacaba otro tema, así como tú bien lo comentas, te sacaba un tema, te sacaba otro, se le iba de repente el tiempo, pero así era el maestro Andrés. Así era como era trabajar en radio. De hecho, pues yo creo que la experiencia, la primera que se me viene a la mente, la última, mejor dicho, es justamente que en el horario de su noticiero tocó... Todo, mundial. Tocó ahorita los Olímpicos, la pelea de box de este chico. Nos pusimos a narrar él y yo en la pelea de Marco box, Verde. Exactamente, para poderla transmitir en radio. Pues es una de las experiencias de tantas que tuve con el maestro Andrés. Y le tenías que entrar, ¿verdad? Sí, yo nunca había narrado box. Y me dice, ¿sí sabes narrar, Chucho? Le digo, ni modo que le diga que no, si de todas formas ya estoy aquí. Sí, así era. Y Sebastián, que está acá en el equipo, y el propio Ramón... Otro escudero de esta empresa, Ricardo Alfaro, tantos años con él, ya lo conocíamos, ya sabíamos, con una mirada te controlaba, si venía de malas ya sabías, tantas cosas que se le va a extrañar. Esperemos, y no sé cuál sea la religión que usted profese, y está bien, que sí encontremos esa resignación y esa paz, porque el recuerdo duele, porque va a doler un muy buen rato, porque se fue el amigo, se fue el maestro, se fue el compañero, el colega. Estar aquí es especial en esta que es su casa, y bueno, la vida sigue. Y como la vida sigue, vamos a seguir hablando de fútbol, porque él así lo... Ahorita nos estaría viendo como diciendo, ya hablen de fútbol, ya hablen de Gallos y de lo que ha pasado con el equipo. Aquí Sebastián de producción me dejó un montón de boletos, y a ver Sebastián, si lo digo correctamente, para que se vayan este viernes 7 de la tarde contra Toluca. Es a matar o morir, ¿eh? Le quedan 15 puntos al Querétaro. Si quiere play-in, no tiene margen de error. Quizá con dos se pudiera pelear algo. Un play-in en donde también quieren entrar Chivas de América. Y una recta final en donde el fútbol mexicano, que es tan sui generis y a veces ridículo, Querétaro tendría que ir a San Luis el miércoles, pero como viajó al futuro hace algunas jornadas, dice, ya lo perdió. Esa necedad de querer acelerar a los que habían quedado eliminados de Leagues de Cup hizo que el Querétaro ya fuera goleado en San Luis. Imagínese usted, con esta buena racha que trae, ir a San Luis el miércoles... Estaría más que vivo, pero no, había mucha prisa por adelantar el juego, los zarandearon gacho y ahora en una mejor recta final ya tiene menos partidos que los que pelean este play-in, por eso es complicado. Dice, requisitos, compartir la publicación del programa en el Facebook de Magazine Sports, correcto, compartir la transmisión del programa, responder a la pregunta que haremos al final del programa y enviar las evidencias al teléfono de Magazine Sports que está apareciendo aquí en la pantalla. Acá hay un montón de boletos. Sebastián, pasarían mañana por ellos, ¿verdad? Sí, desde las 9 de la mañana, acá en Centro Sur, acá donde está Magazine, tantito antes de salir a donde está ya el Centro Cívico de Querétaro. Así es que vamos a meterle de lleno. No sé cómo andemos, si les parece que vayamos primero a lo que me marcaste acá, el tema de la playera rosa. Octubre, el mes de la prevención, en una práctica interesante, muy, muy hecha por los equipos. Ahí está la camiseta del Querétaro con la que va a jugar el viernes. La camiseta rosa, la autoexploración, lo destinado, lo que se pueda obtener de las ventas de Keuka, el 30% va destinado a las damas azules en cancerología. Hablamos y hablamos del cáncer y hablamos de muchas cosas. Vaya, autoexplórese, vaya al doctor, más allá de este tema de vestir de rosa. Y bueno, pues ahí está la intención del Gallo Blanco. Le puedo adelantar también a usted que la camiseta ya le están vendiendo, pero... Va a haber una cuarta camiseta del Querétaro de aquí a diciembre. La marca prepara una tercera camiseta. Esta es como conmemorativa nada más. Y bueno, pues en ese sentido a los coleccionistas, a los que están ahí pendientes, el tema de las camisetas. ¿Le gusta esta idea de renovar los colores de manera continua? ¿Jugar con los diseños? Pues mira, es interesante sobre todo para las personas que les gusta la colección, tener siempre la camiseta, la nueva. Los nuevos colores, el nuevo estilo, el nuevo diseño, y los ves en la calle y lo presumen. Y eso es
eso es agradable. Y eso lo hacen pues los que se le van a gallos, por supuesto, no los que son gallos de corazón, los que llevan los colores muy metidos en el corazón. ¿Por qué antes pues era el equipo pobre que tenía la camiseta blanca? Bueno, pues era la blanca y era toda la temporada. Y les daban yo una y la tenían que cuidar a piedra y lodo, ¿no? Pues es que no había... Mira, estábamos en segunda división y en segunda división no hay los patrocinios que había ahora, ¿no? Te comprabas tu camiseta y esa era la camiseta para toda la temporada. Se lo voy a preguntar porque siempre me he quedado con las ganas de cuestionarle esto. ¿Usted tiene alguna camiseta de esa época? No. No. Nunca me dio por... No fue tener para... Tener una camiseta, no tengo. Era complicado. Porque realmente, fíjate... Para los jugadores era complicado. Sí, sí. Realmente no la vendían. No la vendían. Incluso, ibas al mercado Escobedo, que es donde estaba lleno de tiendas de deportes, y esperabas que alguien sacara la pirata, porque lamentablemente hacían los fabricantes como un equipo amateur. Simplemente, no sé, ¿te gusta las 20? Qué falta de visión, ¿verdad? ¿Qué falta de visión? Pues era otro tiempo, Sergio. La publicidad no era tan intensa como es Alvarito, ahora. Los medios de difusión. Pero no era tantos. Solo la publicidad, era que tú querías estar vestido. Pues sí, pero ¿dónde la conseguías? Pues no, si no, la primer casaca de gallos blancos fueron a comprarla al mercado Escobedo, sí. Porque pues una camiseta, ponte una camiseta blanca con esta juega. ¿Y porque era la más barata? Pues era la más barata, por supuesto. Y entonces, ¿dónde consigues otra, no? Esta época de los 70s y los 60s, 70s es más característica por los banderines. Sí, ¿verdad? Sí. Más el banderín era. El banderincito, lo que sí. Lograbas tener tu banderincito del equipo. Ahí está el tema de la moda. De las camisetas, si les parece, vamos a ver lo que pasó, porque la fecha FIFA siempre es inoportuna, te rompe el ritmo, te pierdes en el tiempo, y vamos a ver lo más reciente del Querétaro, que fue en casa de Mazatlán. Ya van a ser 15 días mañana de eso, y pues hay que ponernos al tanto de cómo está el tema, si podemos ver las imágenes, y le vamos a dar a las estadísticas. Ahí está el partido, siempre difícil ir a jugar allá. Hablé con Omar Mendoza el otro día, me decía: Sergio, había una humedad que te ahogaba. Un factor de humedad más allá del calor. El equipo se mostró, estamos viendo las imágenes, el equipo dirigido por Vucetich y el conjunto de Querétaro, que bueno, ahí de blanco lo vemos. Querétaro nunca ha ganado en Mazatlán, y Chuchote, creo que este partido, el Querétaro cuando encontró sensaciones, lo pudo haber ganado, ¿eh? Sí, sí, y un buen partido, sí. También de Lertora, bien recuerdo que tuvo actuación, inclusive hasta en un gol por parte de Mazatlán. Entonces, como ya nos acostumbró a eso, Gerk, venir de menos a más, pero sí, en este partido creo que tuvo Querétaro para llevarse la victoria. Hubo una en el último minuto. Del Titi Rodríguez, correcto, que terminó por volar y que era también el gane para los queretanos, pero pues rescatando un punto en contra de Mazatlán, yo creo que muy aceptable para los gallos blancos, pero como bien lo mencionaba, maestro, ya queda pues prácticamente nada y la recta final no está complicada, pero sí... Sí, algo difícil para los emplumados. Es que de los últimos 6 partidos el Querétaro solo ha perdido uno, el de Puebla. Sí. Sacó el empate en Pachuca, fue a ganar al Atlas, empató en Mazatlán, le ganó a los Tigres, encuentra sensaciones, empata con el Necaxa, pero qué curioso es, estamos contentos por el desempeño, pero son solamente 9 puntos, porque el inicio, maestro Enrique Chuchote, el inicio fue de 0 puntos. Durante 7 jornadas no sumaste uno. Entonces así es muy difícil, encuentra buenas sensaciones. En Pachuca le sacan el partido de último minuto. En Puebla no le marcan un penal al final. Pero bueno, tiene 9 puntos, ingeniero Enrique Ramírez. Creo que aquí era para haberse traído 2 más. Ya está, creo que está muy complicado, ¿no? Sí, está bastante complicado. Digo, mañana, pues, sí es mañana. Sí, ¿verdad? Sí, mañana. Sí. Difícilmente con un equipo como Toluca, que está jugando muy bien. Toluca casi, está para campeón. Está para campeón, casi por nota está jugando. Es tercer lugar en la... Va a ganar Gallos. Híjole, Alvarito, ojalá. ¿Y sabes qué? Gallos. Para que hunda caliente en las apuestas. En sus propias apuestas. Con sus propias apuestas, porque no, debe... Mira, perdón. No sé, ahorita que lo dices y aterrizamos todo el partido de mañana, creo que lo prudente, no sé si la directiva lo va a pedir... Es un tema de federación que hay que pedirlo desde antes, no desde mañana. Y el minuto de silencio está más que justificado para José Andrés Esteves Nieto. Debería. En la previa del Querétaro-Toluca. Se va a ver, se va a dar, y me dice Sebastián, sí va a haber un minuto de silencio, que debe de ser un minuto de aplausos. Estoy cierto que hay gente que lo hace bien en la directiva también. Ahí está Sergio López Vital,
que tiene el pulso de lo que le debe de pasar al fútbol de Querétaro. Un minuto de aplausos con las imágenes de don Andrés en la pantalla, creo que es lo que debe de ser. Es justo, sí. ¿No, maestro? Sobre todo por, mira, hizo mucho por Gallos Blancos, fue realmente un mecenas de Gallos Blancos, que había una reunión o que había una concentración y él ponía a disposición los hoteles que en su momento se manejaron, comidas, y, bueno, ¿qué no puso Andrés en Gallos Blancos? Creo que más que merecido sería ese minuto de aplauso porque fue, repito, un auténtico mecenas en Gallos Blancos. ¿Cuántas veces nos vimos aquí en Las Glorias, se acuerda? Oh, sí, hombre, qué, cómo qué tiempo lo de Las Glorias. Caray, era un gran lugar, habíamos encontrado los aficionados, un gran lugar, Chuchote, para platicar del equipo, para comer muy rico, muy bien decorado. La pandemia le pegó a tantos negocios y uno de ellos fue precisamente Las Glorias del Gallo. Fue casi un año sin entradas y ahí don Andrés aguantó como un guerrero, pero era un estupendo lugar, uno de los tantos emprendimientos de nuestro querido amigo. Empate en Mazatlán, si le parece, vamos a ver la tabla. Y ahorita Enrique Ramírez, que pues a fin de cuentas es un ingeniero, nos va a explicar algo que trae en el tema del cociente, que no hay que perderlo de vista. Ahí está la posición y el puntaje. Cruz Azul es líder, yo no creo que Cruz Azul vaya a ser campeón. Algo le va a pasar, se le va a aparecer el América, que está ahorita apenas en el play-in. El Toluca ahí está, los Regios y el Querétaro tiene 9 puntos y el décimo es el América con 14. Ya está muy complicado. Sí, es, mira, realmente el partido de Mazatlán se ahí esperaba se que fueran 3 puntos y yo creo que se perdió mucho camino. Con 11 estabas a 3, pero los demás, ojo, hay que volverlo a hacer el énfasis. Les queda un partido más porque el Querétaro ya fue a San Luis, entonces es un tema complicado. Este problema, Sergio, perdón por interrumpirte. No, dime. Fue la traición que le hacen a Gallos cada arranque de temporada, lo desmantelaron, empieza el Gallos, vamos sin defensas centrales. No, ridículo. Todas las derrotas que tiene, pues es porque no hay un equipo formado. Si esto ahorita toma forma, porque bueno, afortunadamente tenemos un excelente técnico que ha venido conformando y después de 9 fechas, pues ahora sí ya agarró su paso, que espero no haya perdido con esta fecha FIFA, ¿no? Pero ya venía jugando muy bien, estaba complicando la vida a todo el mundo. Ya había agarrado, yo difiero un poquito lo del excelente técnico, pero sí lo entiendo, porque no tenía un solo defensa central. Sí, es que si usted me dice que el equipo no tiene delanteros, pues bueno, pero la parte medular de un plantel es defenderse bien, y no tenía, veías a Brighton Vázquez, con todo respeto, no, y no. Manzanares. Bajaron a Escamilla. Escamilla no es su posición, hizo lo que pudo, le movieron. Y en la reflexión, porque a veces me pongo, trato de ponerme serio y más tranquilo, cuando entiendo lo de caliente, pero cuando me dices que ya avanzado el torneo, me trajiste a Russo, Franco Russo no nos va a durar, ¿eh? No. Resultó ser un jugadorazo el central argentino, sí, resultó ser una gran contratación. Canale se ha lesionado, pero el paraguayo se entendió ya muy bien con Russo y defienden bien. Yo creo que lo coordina bien. Lo coordina. Sí. La rudeza del guaraní con la estupenda ubicación de Russo, que es un líder. Uh-huh. Y el otro tema que también de repente nos perdemos en la cuestión de la crítica a la directiva y todas esas cuestiones, cuando hace alguna semana, Chuchote, creo que te leí a ti o no me acuerdo en dónde, en Twitter, ahora X, Benedetto al fútbol mexicano, dije, viene al América, viene a Cruz Azul, vino a Gallos, o sea, también es una contratación que, como haya sido, es un jugador top, que ya lo demostró, el tipo está en la cancha y es un jugador de otro nivel que no teníamos, jala marca, se crea 2-3 opciones de peligro, es de otro código postal, entonces, ojalá nos lo dejaran. Sí, ojalá, sí, totalmente de acuerdo contigo, creo que es un jugador que ha demostrado no solamente experiencia aquí en el fútbol mexicano, en diferentes partes de Sudamérica. Y otro de los puntos también importantes a recalcar es Alisson. Yo creo que Alisson también ha tenido una temporada increíble. ¡Qué buen torneo! Las victorias que ha tenido Gallos Blancos de Querétaro ha sido también gracias a la buena actuación. La de Tigres, la de Atlas, han sido gracias a la buena actuación por parte de Alisson. A ver si no se lo terminan llevando también, pero yo también le pondría una estrellita ahí a Alisson, que ha tenido una muy buena temporada. Salvo su mejor opinión, porque a veces pensamos que nos gana el optimismo por este equipo, pero tiene muy poca prensa, se voltea a ver muy poco. Disculpen la precisión que yo tengo, lo que dice muy bien Chuchote,
Para mí, Guillermo Allison es más que el Tala de Chivas. Sí, ah, pero sí. Fácil. Para selección, sí, y es más que el de Pumas, también, González. Creo yo que se le ve tan poco este equipo que difícilmente alguno de los nuestros pueda tener una oportunidad de selección, pero un tipo como Allison, caray, para estos partidos, conócelo, llévalo, sondéalo. La edad no le ayuda mucho, ya tiene 30 y tantos años. Pero mientras más veterano, tiene portero, calidad. Pero es portero. Pero tiene calidad, sí. ¿No? Sí, claro. Pero bueno, ahí está. Sí, es que, perdón, la situación de Herc es como el que está haciendo un castillito de arena en la playa. Y se lo está quedando muy bonito y llega la directiva como hola. Y cada torneo, pero lo más triste en tu analogía es que el niño Mauro Herc, que está haciendo su castillito, no se lo tiran los labregones que están en la playa, no. Se lo tira su papá. Sí. ¿Sí? Sí, el castillito se lo tira su propio padre. Sí, sí, sí. Ajá, sí. O sea, y le compra el castillo de veras al otro hijo. Y al otro hijo, que se llama Tijuana, le tienen hasta máquinas y obreros haciéndole su castillo. Ese es lo triste de todo esto, estas analogías. Y es el coraje que tiene la afición, porque ni siquiera son los malos resultados. Lo dijiste muy bien, muy claro. Sí. Mauro Herc, que está haciendo su castillo en la arena, yo no quiero decirle mayor, el hermano que vive en Tijuana está haciendo castillos con bloques y legos y robots. Órale, sale, tú muy bien. Ya lleva Mauro haciendo su castillo. Y luego llega su papá y se lo tira. Y cada temporada. Cada cinco meses. Cada torneo. Le tira el castillo. Perdón, cada torneo. Ese es el tema que yo tengo con Mauro. Ya no me tires el castillo, quédate tu castillo y ya me voy. Yo no puedo permitirme que me maltrates así. Eso es lo que yo digo. Ese es mi tema con Mauro. Y no lo he podido platicar con él. Ese es mi tema. Otro técnico, no, a mí no. Un gerente, tú eres un hombre de empresa. ¿Sabes qué? Yo así no trabajo, me voy, gracias. Quiere a gallos, ha sido ¿Hasta gallo. ¿Dónde lo puedes querer? Hasta donde duela, digo yo. Yo realmente para gallos hasta donde duela. Me tocó hacer muchos sacrificios para gallos, pero lo quiere. Además, pues, es un ícono para la afición de gallos blancos. Estoy de acuerdo con usted, lo quiere. Pete Altamirano también lo quería, ¿y qué dijo cuando se fue? Sí. Me voy porque ya no le ayudo al equipo. Pero no le estaba ayudando y digo, arma buen equipo, empieza mal por lo que ya comentamos, pero termina bien y el Piti no empezado mal y había seguido mal. Fíjate, con los tres refuerzos, realmente refuerzos, ajá, que son los dos centrales y Benedetto. ¿Cambió? ¿Otra cara? Pero sí, que hubieran llegado en la pretemporada, el equipo que sería ahorita. Estuviera peleando los primeros lugares. Eso súmale la que adelantan partidos, creo que también es una tratarle. Locura. Oigan, hay un montón de mensajes y no queremos ser omisos porque el tiempo nos gana. Johnny Reyes, saludos a todos en el estudio. Nelia, saludos, excelentes anécdotas, bonitos recuerdos. Chava Berman, un saludo, Chava, hasta Chicago, Illinois. Está igualita, dice que la playera rosa está igualita a la Charlie pasada. Sí, sí, está muy parecida. Sí. Saludos a todos en Chicago, a todos los queretanos que están allá. Lourdes Vázquez, triste por la partida de don Andrés Julio César Valderas. Andrés fue un embajador de Gallos Blancos. Eric Romero, nos harán lo de siempre, se llevan los jugadores que son base y el equipo va en decadencia. Abraham Ramírez, se lo merece don Andrés ese homenaje, se convirtió en ícono de Querétaro. Luis Guillermo Herrera, con la gran actuación de mi tocayo, les pregunto, ya no se extraña a Tapia, como mencionan, ha hecho sin duda algunas grandes actuaciones. Guillermo Allison, Luis, jamás se me va a olvidar los primeros programas de Gallos Blancos que vi en 2001, cantando los goles de Ariel González. ¿No? En fin, hay muchas historias con don Andrés Esteves. Y como nos queremos poner de buenas, pues vamos a ver lo que pasó con Gallos Femenil hoy. Si usted no lo sabe, fueron a jugar a Aguascalientes contra las Centellas. Tuve la oportunidad de ver el partido. ¿Qué categoría? 3-0 ganó Querétaro. Tiene aspiraciones de liguilla. Lo he puesto en mis redes. Cuando un equipo se entrega como se entregan estas niñas, no hay nada que reprocharles, aunque hayas perdido. Tienen buen juego de conjunto, tienen una individualidad que es Solange Lemos, la número 10, la uruguaya. Todas son parejas. Lozoya, la portera, está en gran momento. Pensábamos que íbamos a extrañar mucho a Alemani. La extrañamos por el gran ser humano que es, pero la portería está bien cubierta. El profesor Samayoa llegó sin hacer ruido y las tiene para hacer la mejor temporada en la historia del Querétaro. Hoy, 3-0, pum, 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 con personalidad. La semana pasada perdían 5-1 en casa de Tigres, se pusieron 5-3, salieron respondonas, meten, empujan. Chuchote, ojalá
les dé, pero creo que en números puede ser el mejor torneo en su historia, ¿eh? En números sí, creo que, y sí, ya tiene rato que no veíamos un equipo de Gallos femenil que tuviera tanta identidad, que tuviera tanto empuje y buenos resultados. Matemáticamente todavía está la posibilidad. Sí. Hoy se saca una victoria importantísima de visita en contra de allá en Aguascalientes. Y sí, se está. Ojalá se den las cosas. Pero como bien lo mencionas, en términos de números, creo que sí le puede ir muy bien a Querétaro femenil, pero también una clasificación no estaría de más. Además, hay que recordar que Gallos ya ha jugado semifinales dentro del fútbol femenil, entonces pues soñar no cuesta nada. Este partido no fue en el Victoria, fue en las estupendas instalaciones que tiene Necaxa en Aguascalientes, y ahí está el equipo de Querétaro más que vivo en el torneo. Gana muy fácil, con mucha autoridad de visitante. Ganó ahí, fue a ganar a Puebla, fue a ganar a Mazatlán, fue a ganar a Torreón. Y acá lo hace muy bien en su casa, en el Estadio Olímpico. Creo que lo merecen. Ojo, en el fútbol, un golazo de Solange Lemus, la uruguaya, seleccionada nacional. Esta niña no nos va a durar tampoco mucho, ¿eh? Vean nada más, se crea el espacio y saca el tiro. Es menudita, es chaparrita. Este equipo de Querétaro, pues ahí está más que vivo. Se me fue lo que te iba a decir ahorita. Pero bueno, que vengan buenas sensaciones para el equipo del profesor Samayoa. Le pelea a todas en una liga muy desigual. La liga femenil son las dos regias, el Pachuca, que también, por ejemplo, el Pachuca lo goleó en la América, lo exhibió el fin de semana. Son las dos regias y el América. Y las demás compiten en una liga aparte. Pero bueno, es muy desigual y creo que ahí la liga pudiera nivelarse un poco. Pero buenas sensaciones, ya me acordé lo que iba a decir. En el fútbol femenil no hay jaladas, ahí no hay play-in y repechaje, entran las primeras ocho nada más. Querétaro está peleando entrar en octavo o en séptimo, ya lo que venga después es ganancia, Chuchote, ya. Sí, ya. Y sobre todo, por el bien del equipo, por darnos una alegría, yo siempre he dicho que lejos de que sea un equipo de Gallos Blancos de Querétaro, es un tema de escudo, no de género, y así lo digo tanto con Gallos Femenil, Conspiradores, en su momento Libertadores, Gallos Negros. O sea, cualquier deporte es bueno mientras le vaya bien a Querétaro. Sí, porque nos ayuda a todos. Ahí estoy con Halcones. Ganó Halcones de Querétaro en la Liga Premier. Le ganamos 3-0 a Colima. Próximo sábado, 5 de la tarde. Nada más y nada menos que en el Sergio León Chávez de Irapuato. La prueba para el equipo de Carlos Salcido, para los jóvenes. Traemos dos colombianos, a Torres y a Camilo por las bandas. Hay cosas interesantes. El hijo de Salcido está ahí en la media cancha. Padilla, el 10, en fin. Vamos a ver cómo nos va. Estamos con las fuerzas básicas mañana. Y me va a tocar narrar sub-15 de Gallos el sábado. Estamos entrando en la recta final del programa. Aquí tienen la dinámica. Compartan el programa para que vayan al estadio, los boletos. Querétaro Toluca. Chuchote, ¿lo tienen ustedes en radar? Sí. A las 7 de la noche para que nos sigan la transmisión en Radar 107.5. Manuel Macías, Adolfo Manríquez, Víctor Monroy y un servidor ahí la transmisión. Chambola, todos son como 20. Acá en imagen, su servidor y el ingeniero. A las 7, poquito antes. Nosotros vamos en exclusiva por el Facebook Siempre Gallos. Y luego me voy a enlazar con los deportes en imagen informativa Querétaro. Donde esté, va a estar usted bien atendido con la narración de gente que quiere mucho al equipo de Querétaro. Señores, como lo hemos hecho siempre, les pregunto su pronóstico para el Querétaro-Toluca. ¿Qué cosa lo del Toluca, eh? ¿Qué inversión? Sí. Ya tenían un equipote. Ese Paulinho, el portugués, va a ser campeón de goleo. Luan es un estelar. Eliño juega muy bien. Marcel Ruiz, el queretano, tiene cosas buenas. Alexis Vega, Thiago Volpi, para mí el mejor jugador en la historia del fútbol queretano, por lo que nos dio en primera división y los títulos. Este Toluca, si no es campeón, va a ser un fracaso. Yo les pregunto, y empiezo primero ahora por Chuchote y me voy para acá. Mi estimado Chuchote, tu pronóstico del Querétaro contra Toluca. Siempre contesto con el corazón, 1-0 Gallos Blancos. Puede ser. Se puede. Sí, sí puede ser. Sí puede ser. Querétaro de Rosa mañana. Ingeniero Enrique Ramírez y Segura. Me quiero equivocar, pero yo creo que perdemos. ¿Crees que el Querétaro encuentre buenas sensaciones en el partido o va a ser de un solo lado? Con un Toluca que es matón. Mira, yo esperaría que estos días de descanso, pues el equipo se haya asentado, Jerka haya hecho esa parte, ser equipo, y que también físicamente el Pipa... Ya esté, y pues mira, si juega por lo menos un tiempo, quizá tengas buenas sensaciones. Pero... ¿Te deja tranquilo el haberle ganado a Tigres, que es igual de grandote que el Toluca aquí 1-0? Es el referente. Mira, creo que Tigres vino confiado, creo que Tigres vino sobrado,
Y no creo que Toluca venga mañana sobrado. Porque está peleando arriba, ¿verdad? ¿Cómo crees que reciba la gente a Thiago Volpi? Bien. Thiago Volpi no nos ha hecho ninguna majadería. Sí, yo no nos ha hecho ninguna majadería ni... Nos ha cantado goles. A esas majaderías me refiero. Yo recuerdo, y hay que decir las cosas también, cuando Mauro Herr vino con Dorados de Sinaloa en primera A, nos anotó y lo primero que hizo fue ir a pedir perdón. Sí. Eso también lo recuerdo, hay memoria, las cosas buenas que se hicieron. Maestro Álvaro Rico Cruz, su pronóstico del Querétaro contra Toluca. Voy igual. Gana Gallos 1-0. Agarrado del... Definitivamente, no ha jugado mal, ha puesto en aprietos a muchos equipos grandes. Es incómodo. Es incómodo el Gallos, y eso me hace tener esperanzas de que vamos a ganar el día de mañana 1-0. ¿Benedetto estará para jugar todo el partido ya? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ya tiene rato en el equipo. Además, como lo has mencionado, es un tipo muy profesional, con un colmillo de ese tamaño. Yo creo que sí, ya puede estar todo. Alguien me dijo hace poco, ¿por qué no se quedó en Boca? Porque el titular es Cavani, nada más. O sea, güey, Cavani. Nos da tiempo para un pronóstico más rápido. Le quedan 5 partidos al Querétaro, 15 puntos. Toluca, Juárez y Santos. El peor Santos Laguna. Hoy, y Pumas. Hoy, Dios mío, hoy hicieron presidente al hijo de Irarragorri, muchacho. Sí, tiene una cara de espantado. Que le vaya bien, o sea, pero bueno, es su bronca. Toluca, ahí está, mire qué oportuno. Toluca, León, Juárez y Pumas. El calendario, y el último sería Santos, para tener los 5. Sí. 15 puntos, Chuchote. ¿Cuántos va a ser el Querétaro de aquí a que acabe este asunto? Ay, híjole. Éjele. Se nos vamos mañana. Y es que yo también siento y... ¿Nos lo pueden dejar en la tabla, en la imagen? Para, luego me ponen a ver, mí, está peor. Nada más, pero agrégale a Santos al final, exacto, en la mente, Chuchote. Yo creo que sí, si le ganamos mañana a Toluca, 3. 3. León también me atrevo a decir que se le gana a Juárez. 6. Híjole. Sí, aquí sí. Yo creo que sí. 9. En el a Pumas lo veo difícil porque tenemos pasado gacho en CU. Y Santos, el peor Santos. 12 puntos, Chuchote. Vamos a irnos con 10, maestro. ¿Qué 10? Porque 12 puntos sí es play-in. Sí, 12 puntos sí es play-in. Aguas. Bueno, vamos a ponerle 12. Ingeniero Enrique Ramírez Segura, 15. Mira, a ver, León empate. Uh-huh. O sea, mañana creo que pierden. León empate. Le ganamos a Juárez. 4. No creo que pasemos con Pumas y le ganamos a Santos. 7 puntos de 15. Maestro Álvaro Rico. Pues a mí me gusta para 9 puntos. ¿Los 3 de local? Los 3 de local. Toluca, Santos y perder en Pumas y perder en León. A lo mejor el León pueden... Ganamos el año pasado. ¿Sí? Le pueden librar el empate o la victoria, pero... Y no está bien León, ¿eh? No está muy bien. No está bien León. ¿Cómo es maldita esa cancha de CU para los equipos de Querétaro, sí, verdad? Sí, sí. Trabajo le cuesta a todos en todas sus versiones. Sí. No sé si va a ser a las 12 del día, pero ya jugar a las 12 del día. No, es entre semana. ¿Es entre semana? Ah, sí, cierto. Sí, sí, es jornada doble. Yo le doy al Querétaro... Yo le doy al Querétaro 2 triunfos de local. Mañana empata 3-6-7. Y saca otro fuera, 8 puntos en esta recta final, que sería ya ser 17 puntos. No, pero ¿cómo haces 8? O sea, 3 y 3. 3, le ganas aquí a Santos ya. 2 victorias, 2 empates. Ajá. Ah, y apretas con Toluca, 3, 6, 7 y 1 fuera. O sea, solo perdemos 1. Sí, nada más 1 para 17 puntos, que como estaba la cosa al principio, con 7 derrotas. Decías, puta, ¿a quién le vamos a ganar? Sí. ¿No? ¿A quién le vamos a agarrar? No va a ganar a nadie. Pero bueno, ya van 3-4 torneos que a Querétaro lo ponen a bailar con la más fea desde el inicio. No sé, no, si un sea un calendario bueno, fatal. Sí, o sea, Monterrey, América, este, sí, Chivas, sí, los puro Tigres, grande, al inicio, puro grande. Y al final es cuando se empieza a recuperar. Y Mauro, ponerlo en viernes a las 7, sí, y traerle a Tigres un martes. Y, no, el peor calendario es para el equipo de Querétaro. A las 7 la gente está trabajando todavía, el viernes algunos están en maestría, llegas tarde. Si lo quieres poner el viernes de travesura, pues ponlo a las 9 de la noche, ¿no? Pero yo creo, salvo su mejor opinión, que el fútbol de Querétaro es para los sábados. Sí. Sábados a las 5. Sábados a las 5. Sábados a las 5. Exactamente. Sí. Nos vamos a despedir agradeciéndoles el favor de su atención. Y yo le pido a mis compañeros una reflexión final esta noche en este programa especial de Papuro Gallo. Chuchote, una reflexión final. Híjole. Me agarró en curva, maestro, pero en lo que hemos venido hablando, se deja un legado impresionante por parte del maestro Andrés Estévez. Lo vamos a seguir recordando. Yo en lo personal lo voy a recordar como un gran maestro, como un gran amigo, como un gran gallo blanco, y esperemos que el día de mañana se pueda dar una victoria en memoria del maestro, que le dedicó, no todo, la vida. A Gallos Blancos de Querétaro. Le dedicó gracias, la vida. Gracias, Chuchote, gracias. Enrique Ramírez, reflexión final. Pues mira, yo nada más me queda agradecerle mucho a José Ramón que me haya invitado hoy a esta mesa. Créeme, así se lo dije por el Twitter, te agradezco mucho al
hacer una edición especial, así me lo manejó. Y dije, supongo que es en honor de tu papá. Sí, se lo agradezco mucho. Digo, ya platiqué lo que tenía que platicar. Ya, es difícil. Es muy difícil. Muy difícil hablar y pues lo único que me queda es ese agradecimiento para José Ramón que me haya permitido estar aquí. Gracias y esperemos seguir mucho tiempo platicando de nuestro equipo. Maestro don Álvaro Rico Cruz. Mira, ahí cuando me llamó Ramón, le digo, Ramón, no conozco ni el plantel de Gallos, no sé qué voy a hacer ahí. No, dice, es para recordar a mi papá. Le dije, bueno, si es así, con muchísimo gusto voy, porque la verdad, con Andrés vivimos muchas cosas, sufrimos muchas cosas también en torno al fútbol. A la hora que se separaron nuestros destinos, él que se queda en Multimundo y yo que voy con Grupo Asir, ahí él se quitó mi sombra de encima y empezó a crecer. Y la verdad es que es inalcanzable todo lo que ha hecho y todo lo que hizo mi querido compadre y un gran amigo, Andrés Esteves. Gracias, maestro Álvaro Rico. Pues agradecerle a todos. Yo le agradezco a Ramón Esteves que me haya invitado a este programa. Estamos siempre a la orden y a la disposición. Somos Gallos y en el camino andamos. Me escribió Milo Torreslán de la semana y me dijo, qué gran porra de Querétaro se está armando en el cielo. Algunos barristas, mi querido amigo don José Pedro, taxista de Huimilpan, que falleció hace poco, la mamá del propio Milo Torreslanda, y ahora don Andrés Esteves Nieto, que seguramente está por acá, que nos está viendo, que nos va a alentar desde el cielo. Y en ese sentido, seguimos al pie del cañón, porque vamos a ser Gallos como él, hasta donde tope, hasta el último momento de nuestras vidas. Gracias a Sebastián, a Ricardo Alfaro, por supuesto a Ramón Esteves. Soy Sergio Valleres. Comparte el programa. Una última reflexión para el tema de los boletos. ¿Qué les parece si manden su foto con su playera del Querétaro? Manden su foto con su playera del Querétaro al teléfono que va a aparecer en pantalla. Ahí está. Para que se vayan a Querétaro contra Toluca este viernes 7 de la tarde, Estadio La Corregidora. Compartan el programa y los requisitos que ya le dimos. ¿Playera Queuca del Querétaro? Pues sí, ¿no? Porque digo, que valga la pena. Que... Por cierto, anuncio no pagado, pero ya van a abrieron tienda hoy en... Yo estuve hoy, antes de que abrieran, hicimos un videito con... En La Victoria. Conozco a Mau Bullman de Celaya, Mamés de Celaya, lo conozco desde hace mucho tiempo. Agradable la tienda, vaya, consuma a nuestro equipo, gracias a todos. Sí, ayúdale un poquito a Queuca. Pues. Que sea de Queuca. Gracias a todos, soy Sergio Valleres, se la voy a tomar prestada, ¿eh? Salud y suerte, adiós. Vámonos.